¿Recuerdas cuando comenzó la política en México? Hace muchos años, cuando las cosas eran más difíciles y uno no podía meterse con los de arriba porque terminaba todo mal. Todos los que querían decir algo o se callaban o los callaban. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar. Pasaron muchos años para que otras personas llegaran al poder. Incluso hubo mucha gente que resultó desaparecida para que el cambio se pudiera dar. Ahora sí, nos dijeron, nos contaron que las cosas iban a ser distintas, que ahora sí íbamos a tener un cambio, que íbamos a tener la famosa igualdad que no habíamos tenido. Pero aún así, hubo intolerancia para varios grupos. No fueron las cosas como nos lo pintaron. Incluso hay quienes dicen, quienes cuentan, que las cosas se sentían exactamente igual, que eran distintamente igual, que no cambiaba, que era la misma, pero con otras gentes. Continúa la historia. Resulta que otros se proclamaron los defensores del pueblo, que defendían la soberanía. Ahora sí nos contaron de que con ellos iba a haber un nuevo cambio. Pero como los otros estaban bien agarrados, nada, nada pudo cambiar, ni chance dieron de opinar. El primer partido lo fundó un presidente. El segundo, un exrector de la universidad. El tercero, un exmilitante del primero. ¡Pura gente bonita! Por eso, hay quienes piensan que para ser político se necesita estudiar y llegar muy lejos para aspirar a algo. Pero no. El Partido Institucional de Trabajadores Organizados se creó en esta cantina. Cuando conozcan la historia, quiero ver quién dice que la política es cosa seria. Buenas tardes, huesos. ¿Cómo estás, Pinati? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Chabelín. Buenas tardes. Huesos. Chabelín, buenas tardes. Bueno, más esperamos al Pepe para empezar a jugar, ¿no? Pues hay que empezar a hacer la sopa. Vamos calentando.